ahora. Hay una nueva visión que va a regir nuestra patria. A partir de ahora, solo vamos a dedicarnos a Estados Unidos. Estados Unidos primero. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa especial de la toma de posesión de Donald Trump. Hoy nos acompaña el internacionalista Luis Quintana, bienvenidos a este programa, y nos acompaña también el miembro de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el compañero y camarada Roy Daza. Muy bien, bienvenido a este programa especial que estamos haciendo por aquí, por su casa, por Venezolana de Televisión. Inmediatamente, sin mediar palabras, colocamos los datos de Donald Trump. El político independiente que sorprendió cuando logró la candidatura presidencial del Partido Conservador, del Partido Republicano. Aún más cuando se impuso ante el aspirante demócrata y favorita en las encuestas y de muchos medios norteamericanos, Hillary Clinton, en los comicios generales de noviembre pasado en Estados Unidos. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos. Es un hijo de un rico empresario inmobiliario y de una inmigrante escocesa que se ha casado 3 veces y tiene 3 hijos, entre ellos Ivanka, cuyo esposo, el empresario judío Jared Kushner, fue nombrado por Trump como consejero principal de su actual gabinete. Se licenció en economía por la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania en 1968, asumió el conglomerado muy poderoso de bienes raíces de su padre y ha declarado una fortuna de 10.000 millones de dólares, que incluye casinos y lujosos hoteles en el país. Sin embargo, la revista Forbes asegura que el magnate posee la riqueza de 800.000 millones de dólares, lo que equivale a todo el Producto Interno Bruto de un país como Indonesia, por ejemplo. En el año 2015, Trump se ha negado a publicar su declaración de impuestos. Fue candidato presidencial en el 2000 por el nacionalista Partido de la Reforma, que rechaza el bipartidismo entre demócratas y republicanos, que todos sabemos que existe en Norteamérica. Pero se retiró de la contienda antes de lanzarse a la carrera hacia la Casa Blanca en el 2016. Trump, un renombrado presentador de televisión, pese a no tener experiencia política, el discurso nacionalista e inusual que presentó el empresario consiguió más votos en las primarias republicanas que ningún otro candidato tradicional del partido en la historia del país norteamericano. El 8 de noviembre del 2016, producto polémico del sistema electoral estadounidense, Trump superó a la exsecretaria de Estado por amplia ventaja en el colegio electoral. A pesar de que Clinton obtuvo más de 2 millones de votos populares respecto al magnate republicano, este asumió la presidencia, que es parte de este peculiar sistema electoral norteamericano. Le damos la bienvenida, profesores, militantes y internacionalista, el profesor Luis Quintana. ¿Qué opinión nos trae esta asunción de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Qué implicaciones tiene, primero, para la política interna en Norteamérica? ¿Es realmente un candidato antisistémico? ¿Es realmente un candidato que viene a cambiar la historia de los Estados Unidos? ¿O es parte del mismo conglomerado transnacional que dirige los Estados Unidos desde hace años? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, habría que decir que él se ha vendido, se ha proyectado nacional e internacionalmente en Estados Unidos como un producto que irrumpe desde los negocios en la política estadounidense, que no es un político tradicional, sino que más bien es un político que cuestiona el establecimiento dominante en Estados Unidos. Y ayer en su discurso lo decía, es hora de que Washington transfiera el poder que ha acumulado, los beneficios y las riquezas que ha acumulado, y lo transfiera a la gente, que se los entregue al pueblo estadounidense. Y esto en un cuestionamiento de fondo de que los políticos estadounidenses o los que hacen vida desde Washington pareciera que se olvidaron, le dieron la espalda al pueblo estadounidense, y por eso el pueblo estadounidense está en una situación que él describía como de desolación prácticamente. Fue un discurso bastante pesimista en el sentido de la situación que dibujaba de Estados Unidos y que ponía como los malos de la película a los políticos de Washington.
poniéndose además él como el salvador, el que irrumpe desde otro ámbito de la vida pública de Estados Unidos para salvar a Estados Unidos, para ponerlo grande de nuevo, como es su discurso. Habría que ver si esas son sus intenciones genuinas, en primer lugar. Habría que también relacionar sus intenciones retóricas con el gabinete que tiene. Si el gabinete apunta que son blancos, empresarios, grandes magnates, que son personas que, bueno, probablemente van a conservar las riquezas de los de las grandes fortunas estadounidenses, que van a mantener probablemente el status quo de Estados Unidos, no solo dentro de su frontera, sino también afuera. A ver qué posibilidad le va a dar su propio partido, que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, de poder hacer lo que él ha dicho o ha ofrecido que quiere hacer. Y hay una cosa, bueno, él se ha convertido en un político, una estrella de la televisión pasó, de la televisión y de los negocios pasó a ser estrella de la política en este mundo, bueno, que está tan mediatizado. Pero y al mismo tiempo él tiene obviamente que dar un discurso o tener una retórica que conecte con las necesidades de un público que desde el punto de vista social y político se había olvidado desde Washington. Y que es lo que en buena medida explica su triunfo, implica su éxito dentro de la estrategia electoral. Entonces, bueno, habría que ver en qué medida el establecimiento político imperial le permite a Trump hacer lo que él ha ofrecido. En qué medida le permite poder entregarle al pueblo estadounidense el poder que él ayer le ofreció delante de todo el mundo. Así es, en este programa especial el profesor Luis Quintana nos trae un tema que es sin lugar a duda apasionante, por lo menos para mí lo es, y es el papel de los medios de comunicación en la política. El profesor Luis Quintana nos decía que Donald Trump pasó de ser una estrella de los medios de comunicación a una estrella ahora de la política. Pero resulta que hay medios que históricamente han acompañado a los grupos que dirigen la política norteamericana, como CNN, que tienen abiertamente una campaña desde la candidatura y ahora que ya es presidente contra Donald Trump. ¿Por qué sucede esto, profesor Daza? Bueno, en primer lugar hay que decir que el candidato y ahora presidente de los Estados Unidos no es un producto de casualidad. Es decir, aquí no estamos frente a una situación en la que podemos decir que se produjo un cambio político de fondo en los Estados Unidos. Estamos hablando de alguien que es de la élite económica más poderosa, no de Estados Unidos, sino más poderosa del mundo, ¿no?, que ahora ocupa directamente la silla presidencial. Generalmente ha habido actores como Ronald Reagan, con gran peso mediático, con una potencialidad desde el punto de vista de cómo comunican la política. De alguna manera hay que decir que el mensaje del presidente Barack Obama, el presidente saliente, tiene un impacto mediático y tuvo un impacto mediático bastante significativo como precandidato, como candidato, como presidente. Ahora, el comportamiento de los medios de comunicación en Estados Unidos es unos apoyan a Trump y otros están en contra. Es decir, no es, pero en todos casos, los dos, si usted se pone a ver, en la última fase de la campaña, los dos colocaron a Trump en el centro del debate, no fuera del debate. Es decir, para atacarlo o para defenderlo, pero eso fue, digamos, una estrategia, pienso yo, muy bien planificada por parte de quienes condujeron la campaña a Trump. Las grandes cadenas internacionales de comunicación y muchos de los medios en Norteamérica hoy en sus principales periódicos titularon, bueno, sobre la asunción de Trump. Algunos lo dicen como el discurso más polémico de la historia de un presidente de los Estados Unidos, otro como un discurso, como usted lo decía, profesor, un discurso que era oscuro, que era triste, que no tenía la clásica discursiva esperanzadora de los presidentes norteamericanos, que llama al patriotismo norteamericano, sino que más bien hablaba de un país que estaba en decadencia, de un país que estaba en una situación muy difícil y que necesitaba de un gran salvador. Yo creo que aquí en el máster nos tienen parte del discurso del compañero Trump. Yo creo que es bueno que nuestros usuarios y usuarias en este programa especial por Venezolana de Televisión escuchemos ya parte de este discurso de Donald Trump y lo analicemos aquí con nuestros invitados, ¿les parece? Gracias. Vamos a escuchar el primer audio que tenemos con el presidente Trump.
Washington floreció, pero el pueblo no compartió esa riqueza. Los políticos prosperaron, pero las fábricas se cerraron y se perdieron los empleos. El establecimiento se protegió, pero no a los ciudadanos del país. Sus victorias no han sido sus victorias. Sus triunfos no han sido sus triunfos. Y mientras ellos celebraron en la capital del país, había poco que celebrar en las familias que sufrían en todo nuestro territorio. Polémico el discurso de Trump. De hecho, sin lugar a dudas, un ataque a las élites políticas, por lo menos de manera discursiva, ¿no? Decía que hay un pequeño grupo de empresarios muy, 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 muy ricos en Estados Unidos que se han adueñado de la política pública, que se han adueñado de la riqueza del pueblo norteamericano y una gran mayoría excluida. Él asume ese discurso que tiene muchísima fuerza, que lo lleva a la presidencia, de hecho, pero que además la gran pregunta que nos hacemos, además haciendo un paralelismo histórico, profesor, porque no es la primera vez en la historia que un empresario o alguien de sectores de la derecha conservadora asumiendo este discurso llega al poder. ¿A quién representa Donald Trump? ¿De verdad representa a esos desposeídos a los que él se refiere en el discurso? ¿Él de verdad viene a atacar a las élites políticas norteamericanas? Mira, el viejo Marx decía que era, o palabras más, palabras menos, no se le puede pedir a la clase dominante, a la clase burguesa, que beneficie a las grandes masas obreras. Es decir, no podríamos esperar, lógicamente, si tenemos en cuenta las grandes estructuras de poder que están no solo en la presidencia de Estados Unidos, sino las que están detrás de la presidencia, las que mueven los hilos del poder, no solo estadounidense, sino mundial, pedirles que hagan una ruptura o una revolución dentro de Estados Unidos, ¿no? Sería ingenuo pensarlo. Pero, sin duda alguna, él necesita darle a los electores, darle al público estadounidense lo que él ha ofrecido. Y vamos a ver el empeño de un presidente y de probablemente su gobierno, porque el programa que él ofreció pueda cumplirse. Ahora, habría que preguntarse cuáles son los mecanismos reales con los que cuenta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cumplir lo que ha ofrecido. Por ejemplo, él dice que va a hacer que las grandes empresas estadounidenses vuelvan a volcar sus grandes recursos dentro de las fronteras de Estados Unidos, porque han beneficiado a otros países y han en detrimento de la población estadounidense. ¿Cómo podría concretar esto el presidente Trump? Tendría que cambiar muchas leyes, porque bueno, son más de 30 años en los que Estados Unidos ha establecido una estrategia de libre comercio, de apertura comercial, mientras por cierto han mantenido el proteccionismo internamente, sí, subsidiando a sus productores, sobre todo los productores agrícolas, los industriales. Bueno, ¿cómo podría hacerlo? Tendría que cambiar muchas leyes y eso pasaría por el tamiz del Congreso, donde influyen muchos intereses, no solo los intereses de los congresistas, sino de quienes financian a los congresistas, de los grandes lobbies de esas mismas empresas, que son los que pagan la política en Washington, ¿no? Y es justamente lo que él denuncia. Y al mismo tiempo tiene los intereses de su propio gabinete. Él ha hecho un gabinete heterogéneo. Algunos son políticos, otros son militares retirados, pero otros son grandes empresarios, gente que tiene su vida hecha es en los negocios y no en la política. Entonces, ¿cómo un presidente que tiene su oferta puede hacer realidad sus promesas? Bueno, es algo que tendremos que ver, es algo complejo, es algo que le llevará mucho tiempo. Y en ese tiempo que haga esperar a la gente, pues vienen las frustraciones. Obviamente estamos ante el día 2 de su presidencia. Tendríamos que tener una actitud más bien prudente de pensar y observar con detenimiento cuáles serían las reales posibilidades de que ese discurso de Trump tenga asidero en la realidad. Que ese discurso, esa retórica de ruptura, tenga algún sentido y alguna coherencia con las posibilidades reales de concretar. Además hay que decirlo, un presidente cualquiera no gobierna solo. Un presidente gobierna y sus decisiones y su retórica y las cosas que deja de hacer también son producto de múltiples condicionalidades externas e internas.
son muchos los factores de poder que están detrás de la silla presidencial estadounidense y evidentemente son aquellas cosas que hacen que un presidente pueda o no cumplir su oferta electoral. Le pasó a Obama, le pasó a los anteriores presidentes, no tendría por qué dejarle de pasar a él, porque así es la política. O sea, no estamos hablando de extraterrestres, no estamos hablando de cosas que sean ajenas a lo humano, estamos hablando de cómo es la naturaleza de la política y más aún la naturaleza de una estructura de poder tan enorme, tan de tanto poderoso alcance como es la estructura de poder del imperio estadounidense. Sí, profesor. Bueno, estamos aquí en un programa especial, estamos analizando la asunción del presidente Trump a la presidencia de los Estados Unidos por BTV. Nos vamos a ir un corte y ya venimos con más de este programa especial. No se despegue de la mejor pantalla de Venezuela, venezolana de televisión. Continúa programa especial. Continuamos por Venezolana de Televisión con este programa especial analizando la asunción del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Les recuerdo que estamos con el profesor Luis Quintana y con el profesor Roy Daza, ambos especialistas en estos temas. Y bueno, estábamos analizando en el segmento anterior, bueno, todo lo que significa para los Estados Unidos la asunción de este hombre empresario, estrella de televisión, polémico, que dio un discurso para algunos oscuros, para otros polémicos, para otros demagógicos. Escuchaba en otras notas de prensa que es demagógico. Pero hay, en su primera intervención, Rusia fue el centro de atención en su primera rueda de prensa. La primera rueda de prensa que dio como presidente fue Rusia, el centro de atención, el cual vinculó, enganchó inmediatamente. Él ha asumido algunas posiciones públicas con respecto a Rusia, criticando a su gobierno predecesor. También las ha asumido con respecto a China. ¿Qué opina el profesor Roy Daza sobre esta relación que es clave para la humanidad? Son las principales potencias de la humanidad. Estados Unidos, Rusia, China tienen la mayor cantidad de armas, etcétera. El papel de Trump en estas relaciones, primero con Rusia y después con China, profesor. Bueno, primero hay que decir que se ha producido un cambio en el escenario internacional. Es decir, la llegada de Trump no es cualquier cosa. Es decir, la llegada de Trump y el Brexit, es decir, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, más la crisis de la economía europea en general. Y si usted la coloca en el marco del conjunto de la conflictividad mundial, alguien decía en estos días que estamos en un mundo más incierto que nunca. Es decir, a donde la incertidumbre es lo que tiene, lo que prevalece en el análisis del escenario mundial. Ahora, ¿cuál es su posición y cuál es la posición de Rusia? Es decir, yo creo que él reconoce a Rusia como una potencia emergente y Rusia se da cuenta del papel que empieza a jugar en este momento en el mundo. No es igual que lo que pasaba hace 10 o 15 años atrás, donde Rusia, después de la desaparición de la Unión Soviética, había caído desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Estamos en un nuevo cuadro. Ahora, pero ¿cuál es el cambio que se ha presentado? Es decir, es muy importante decir que la interdependencia entre la economía china y la economía norteamericana es fundamental para poder hacer un análisis correcto. Pero además hay que decir que la alianza entre Beijing y Moscú es hoy mucho más importante entre el presidente Xi Jinping y el presidente Vladimir Putin que la que incluso en algún momento hubo entre Mao y Stalin, ¿no? Es decir, para poner un ejemplo muy, muy, muy largo en el tiempo, ¿no? Pero desde el punto de vista concreto, creo que Trump está midiendo que en el mundo hay un nuevo discurso político, un nuevo metarrelato, como dicen los filósofos. Me gustan esas palabritas, pero un nuevo discurso genérico en el mundo, pero a su vez también hay una nueva correlación de fuerza que está siendo consecuente con el análisis que hace desde el punto de vista de Trump, pero desde el punto de vista de Putin también está haciendo esa discusión. ¿Qué está en el medio de todo esto? América Latina,
América Latina y el planteamiento rupturista y revolucionario del comandante Hugo Chávez, continuado por el presidente Maduro. Es decir, eso es lo que marca desde el punto de vista político, desde el punto de vista incluso del planteamiento estratégico, una nueva caracterización del mundo de hoy. ¿Vamos hacia un mundo multipolar? Bueno, podemos hacer una discusión sobre esto. Tú no me has preguntado sobre esto, pero sí está en el sustrato de este discurso de Donald Trump, está ese tema. Hablando de América Latina, el mismo presidente Trump en su discurso nos decía la siguiente palabra. Vamos a escucharlo inmediatamente. Tenemos un segundo audio sobre el discurso de Trump, que creo que es clave para hablar el tema de América Latina, profesor. Trump fustigó a la inteligencia estadounidense por supuestamente no haber evitado ciberataques de varios países, incluyendo la Federación Rusa y China, contra el país norteamericano. Creo que ha sido Rusia, pero también hemos sido hackeados por otros países y otras personas. Puedo decir que hemos perdido 22 millones de nombres y muchas cosas que han sido hackeadas recientemente. No sería algo extraordinario que probablemente haya sido China. Somos víctimas de muchos ciberataques y lo que vamos a hacer es introducir nuestras mejores tecnologías. El mandatario electo abogó públicamente por la cooperación con Rusia para derrotar al grupo terrorista Daesh, que aseguró fue creado por el gobierno de Barack Obama. Si a Putin le gusta Donald Trump, lo consideraría una ventaja y no al contrario. Tenemos una relación terrible con Rusia. Rusia puede ayudarnos a combatir al Estado Islámico, una tarea muy complicada ya que fue la administración estadounidense la que creó al Daesh al abandonar el terreno en un momento inapropiado y dejó un vacío que posibilitó la formación de este grupo terrorista. Las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos fueron ofrecidas el mismo día que la administración saliente del país hiciera público un informe sobre la presunta posesión de información comprometedora sobre Trump por parte del Kremlin, hecho desmentido tanto por el empresario como por parte del gobierno ruso. Por otro lado, Trump reiteró su plan de construir un muro antiinmigrantes en la frontera con México y reafirmó que este país financiará la obra, pero no precisó cómo. El magnate asumirá la Casa Blanca el venidero 20 de enero. Además de fustigar a la inteligencia norteamericana y decir que va a construir un muro gigantesco para que no exista ningún latinoamericano que pueda entrar de manera ilegal a los Estados Unidos, estas polémicas declaraciones del presidente Trump nos llevan a discutir lo que el profesor Roy nos había dicho, y se lo preguntó el profesor Luis Quintana. La relación con América Latina. Otra de las cosas que dijo Donald Trump en su discurso fue que ellos no le iban a imponer ni se iban a inmiscuir en la vida política de ningún país del mundo. Yo no sé si eso es una utopía, si eso pasa por algún discurso demagógico, porque si en algo se sostiene el aparato norteamericano ha sido en sus históricas intervenciones en el resto de los países del mundo. Pero le pregunto, profesor, la relación con América Latina, que ha sido tan conflictiva en los últimos 17 años para Estados Unidos, Donald Trump dice que no promete por su madre santa que no va a inmiscuirse en los asuntos internos de los demás gobiernos. ¿Qué opina el profesor Luis Ores? Mira, eso es como pensar que no va a ocurrir, es como pensar que tú tienes un león y tienes una presa delante de él y el león no va a comerse la presa. Que no le va a dar hambre. Exactamente. Nosotros en América Latina tenemos enormes riquezas que necesita Estados Unidos para sobrevivir. Trump plantea una especie de utopía autárquica, que es que Estados Unidos es autosuficiente y que puede satisfacer internamente todas sus necesidades. Y en un mundo interconectado como el que tenemos hoy, eso no lo puede hacer ningún país del mundo y muchísimo menos un país como Estados Unidos, que cuya fortaleza económica depende de que sus grandes empresas tengan presencia mundialmente, de que su industria militar esté expandida por todo el mundo y que el capital financiero que se origina artificialmente desde Estados Unidos, desde Nueva York, desde Wall Street, pueda no tener límite alguno para ingresar a los países y hacer y deshacer lo que quieran. Es decir, esa es la premisa básica sobre la cual se ha sustentado la expansión de Estados Unidos como imperio desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Y por eso te decía, es inverosímil pensar
que eso pueda tener algún asidero, alguna viabilidad. El presidente Trump dijo algo ayer, y decirlo tiene su valor. Ellos no quieren imponer su modo de vida a otros países, sino que quieren brillar para que el resto de los países siga su ejemplo. Bueno, eso es lo que han hecho básicamente, pero lo han hecho a través de una hegemonía cultural por los medios de comunicación irrebatible. Bueno, ni siquiera China, que es, está pisando los talones, o es la primera economía del mundo, puede disputarle la hegemonía cultural de Estados Unidos. Pero en todo caso, el presidente Trump ha dicho sobre América Latina, se ha centrado fundamentalmente en México, ¿no? En la relación que tiene, no solo fronteriza con México, sino comercial, con el NAFTA, que es el Acuerdo de Libre Comercio entre los países de México, Estados Unidos y Canadá. Y allí ha planteado dos cosas. Bueno, primero el muro para restringir lo que tú dices, la entrada ilegal de personas que buscan un mejor futuro en Estados Unidos. Y dos, revisar los términos en los cuales se ha planteado el libre comercio con México, que según su criterio es ampliamente desfavorable. También es desfavorable para México, pero bueno, eso es otra historia. En cualquier caso, no ha detallado todavía cómo va a ser su relación con América Latina, pero cuando él manifiesta, no solo ayer, sino recurrentemente, que él va a replegar las fuerzas de Estados Unidos y concentrarlas internamente para fortalecer sus fronteras y fortalecer las capacidades internas de su seguridad, pues entonces podemos pensar que va a restringir o va a limitar, al menos en sus intenciones, las incursiones en América Latina. Así es, profesor. Si Trump va a hacer o no va a hacer lo que nos dice, ya lo veremos. Pero a esta hora tenemos un pase de información de último momento con el compañero Juan Carlos Mora. Adelante, Juan Carlos. Bueno, Gustavo, retomamos contigo este programa especial. Adelante. Así es, Juan Carlos. Muchas gracias a todo el equipo que se encuentra por allá con Erika Farías, la ministra Erika Farías, quien está llevando a cabo todo este proceso de carnetización de la patria. La verdad que han sido miles las personas que se han desplegado por las diversas plazas del país para acudir al llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro. Les recordamos que estamos en un programa especial, estamos discutiendo la asunción del presidente Donald Trump en Estados Unidos, sus implicaciones internacionales, sus implicaciones a lo interno de esta nación y por supuesto las implicaciones con América Latina y con Venezuela, que era lo que estábamos conversando ahorita con el profesor Luis Quintana. ¿Ha habido alguna declaración del presidente Donald Trump con respecto a los mecanismos de integración que se han construido en los últimos años en Latinoamérica, profesor? ¿Ha habido alguna reacción, además de la reacción virulenta contra los inmigrantes ilegales en su discurso? Y bueno, ya veremos si en la práctica el presidente Donald Trump ha tenido alguna reacción con respecto a todos estos mecanismos que se han construido. ¿Hay algún precedente que se conozca sobre en este sentido? Sí. Muy breve, tres cosas. Es decir, la campaña Trump estaba dirigida precisamente a esa clase trabajadora media y clase media blanca norteamericana ubicada en 5 o 6 estados en los que ha habido un desplazamiento de las industrias hacia otros países. En segundo lugar, tenía que desmontar, tenía que derrotar políticamente al discurso socialista, democrático, revolucionario de Bernie Sanders, el que ha debido ser el candidato que hubiese ganado incluso al candidato Trump en las elecciones generales. Y en tercer lugar, desde el punto de vista del planteamiento, ha sido totalmente ajeno a continuar con los planes de integración. En relación a América Latina, ha cuestionado directamente el TLC con México y con Canadá, el TLCAN, como se le conoce, porque además el TLCAN es una de las demostraciones prácticas para Estados Unidos y para México del fracaso de la política neoliberal en el mundo. Hoy vemos en la crisis fiscal de México, que acompaña más de una crisis social muy, muy importante, también incluso tiene un efecto político y un efecto social en los Estados Unidos. En la realidad canadiense no lo conozco, pero no es descartable que también ahí la economía tenga su resentimiento. Por lo tanto, el más importante, desde el punto de vista de la participación de Estados Unidos, órgano de integración, está hoy cuestionado. No por Donald Trump, está cuestionado por casi todo el mundo. Así es. Tenemos algunas reacciones en las redes sociales. Y me dice el máster por ahí, las vamos a estar revisando sobre este tema. Las personas están conversando, están digiriendo el tema del que estamos hablando y lo tenemos por aquí.
Ernesto Cervantes, arroba Ernesto Cervantes. No sé por qué en México le tienen tanto miedo a Trump. A quien le debieron de tener miedo en un principio, lo eligieron de presidente, dice por aquí Ernesto Cervantes. La agencia Reuters Latinoamérica nos dice por aquí, acciones. Estados Unidos caen con fuerza tras juramento de... Las acciones en Estados Unidos caen con fuerza tras el juramento de Donald Trump como presidente. Se mueve la bolsa, profesores, con la llegada de Donald Trump. Por aquí tenemos al ministro del Poder Popular para la Comunicación, Ernesto Villegas, arroba Villegas Paul Hub. Nicolás Maduro. Obama deja un desastre con Trump. Esperemos los sucesos están en pleno desarrollo, como dice el profesor Walter Martínez, nos dice el ministro Ernesto Villegas. Se sigue por aquí el ministro Ernesto Villegas desde su cuenta de Twitter. Nos dice, a partir de este momento Estados Unidos se va a dedicar a Estados Unidos. Eso lo citando al presidente Donald Trump. Continúa el ministro del Poder Popular para la Comunicación, Ernesto Villegas. Citando a Trump, todas las naciones tienen derecho a regir su propio destino, dice el ministro Ernesto Villegas por su cuenta. Continúa el ministro Ernesto Villegas, no queremos imponer nuestra forma de vida a nadie, lo conversábamos ahorita que lo dijo en su discurso cuando asumió, arroba Donald Trump, mi carné por la patria, dice Ernesto Villegas en esta jornada, el ministro Ernesto Villegas. Continuamos también porque los principales portales de noticias del mundo nos tienen algunas noticias por aquí, algunos titulares. Mujeres protagonizan hoy marcha de protesta contra Trump. Incluso ayer en plena asunción de Trump hubo fuertes protestas, ¿no? De algunos sectores ahí en Washington, hubo lagrimógena, golpe, peinilla, como la llamamos aquí en Venezuela. El portal de CNN nos tiene por aquí, Donald Trump, la marcha de las mujeres en Washington y el mundo. Se refieren a esta misma movilización del día de hoy de un grupo de mujeres, ¿no? Que fue bastante numerosa. Nos dice BBC Mundo, este portal londinense, ¿podrá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplir sus principales promesas de campaña? Esa es una buena pregunta para esta entrevista. Yo creo que esa nos la dio la BBC y la dejamos aquí en el set, profesor Luis Quintana. ¿De verdad podrá Donald Trump cumplir sus promesas de campaña? ¿O es una fantasía? Porque por ahí incluso salió unos mensajitos estos que mandan por WhatsApp, en el cual él se reunía con el director de la CIA, se reunía con el director de la NSA, el director del Pentágono, y que él iba diciendo, vamos a invadir tal cosa, y él decía, no se puede, llámame, ¿y qué hago? Y preguntó Donald Trump, decía, vamos, presidente, siéntese y disfrute su mandato, que aquí gobernamos nosotros. ¿Será lo que dice este mensajito que están enviando, o sí podrá Donald Trump cumplir con las promesas de campaña? Bueno, esa parodia tiene mucho que ver con la realidad. Primero hay que ver que hay una distancia siempre en los políticos de Estados Unidos entre sus intenciones retóricas, es decir, lo que dicen públicamente, y lo que son las intenciones reales. Decía, bueno, es parte de la élite económica de Estados Unidos y también tiene que resguardar sus intereses. Y buena parte de esta premisa se ve reflejada en cómo conformó su gabinete. Ahí te va dando señales de qué es lo que va a priorizar, qué es lo que va a resguardar en sus acciones como presidente y como gobierno. Es decir, si pone a un magnate de Wall Street como secretario del Tesoro, que es el que maneja las finanzas en Estados Unidos, a cuidar el Tesoro Nacional, eso significa que lo que va seguramente es a cuidar los intereses de Wall Street. Y eso no sería descabellado. ¿Le podemos pedir una cosa distinta realmente a un presidente de Estados Unidos o a un magnate de Wall Street como secretario del Tesoro? No, ellos van a cumplir el papel que les asigna el gran poder imperial. Entonces, habría que ver si alguna de sus promesas, como te decía antes, bueno, el hecho de que él quiera incrementar, no es que no hay proteccionismo en Estados Unidos, sino que él va a incrementar el proteccionismo en Estados Unidos, implicaría cambiar una enorme cantidad de leyes que pasarían por el control del Congreso, y el control del Congreso que lo tienen los republicanos, pero el Congreso es muy heterogéneo también en cuanto a sus intereses, son muchos intereses particulares y sectoriales los que allí se mueven. Y es mucho dinero el que está de por medio, en que eso pueda ser o no posible. Y al mismo tiempo de que él pueda replegar las fuerzas de Estados Unidos, fortalecer el ejército por una parte, que es lo que él ofrece, pero replegarlo al mismo tiempo parece una contradicción, porque la fortaleza del ejército de Estados Unidos está justamente en su capacidad de despliegue mundial y su capacidad
también de poder usar las armas, el enorme potencial armamentístico que tiene Estados Unidos en las distintos frentes de guerra abiertos, que si no son las guerras actuales, son las futuras guerras. Él ayer decía, bueno, vamos a hacer nuevas alianzas. Bueno, entre esas nuevas alianzas puede estar una alianza con Rusia, pero al mismo tiempo está diciendo que van a acabar de la faz de la tierra con el terrorismo islámico. ¿Eso qué implica? Bueno, que evidentemente Estados Unidos estará obligado a incursionar militarmente, pero quizás con coaliciones no convencionales como con Rusia, para derrotar definitivamente al Estado Islámico, por ejemplo. Sí. Pero bueno, es parte de algunas contradicciones que puede haber entre la retórica y las posibilidades reales de hacer lo que promete. Si podrá o no podrá Donald Trump cumplir con lo que nos dijo, es una incógnita que lo juzgará la historia. Les doy las gracias por haber participado en este programa especial. El tiempo es inclemente en televisión. Queda muchísimo por discutir, entre otras cosas, el tema Venezuela. ¿Qué papel tendrá el presidente Donald Trump con Venezuela? Bueno, cerramos este programa de hoy. Muchísimas gracias por haber participado. Muchísimas gracias por ver la pantalla de BTV. Cuando quieran, seguiré colaborando con este canal. Es el canal de la Revolución Bolivariana. Y nos vamos con el audio del presidente Nicolás Maduro, el cual manifestó sus deseos de sostener una relación de paz con los Estados Unidos a propósito de la toma de posesión del presidente Donald Trump. Vayamos con el audio del presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias a los invitados. Yo no me sumo a las campañas de odio contra Donald Trump que hay en el mundo. No me sumo. Porque cuando yo veo las campañas de odio que hay en CNN en inglés, en las televisoras españolas, en las televisoras de la oligarquía en el mundo, me pregunto, ¿y por qué? ¿A cuente qué? Porque nosotros sabemos bastante de campaña sucia, ¿no? Eso sí, pido a Dios, que cambie su política hacia Venezuela y hacia América Latina. Y mientras tanto, nosotros estaremos aquí, firmes, libres, independientes y soberanos, aspirando que más temprano que tarde, en Estados Unidos, se imponga una corriente que exprese lo que quiere el pueblo de Estados Unidos, que quiere paz, no quiere más guerra, que quiere respeto. Yo quiero unas relaciones de respeto, de altura, y por qué no, de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. De respeto, de altura, de cooperación. Ojalá lo podamos lograr. Ojalá. Más temprano que tarde podamos lograrlo. Mientras tanto, como decía Ho Chi Minh, caminemos con nuestros propios pies, pensemos con nuestra propia cabeza y actuemos con nuestros propios brazos. Nadie vendrá a hacer por nosotros lo que nos toca hacer a nosotros.